Es necesario el estudio, pero el estudio es muy importante para la gente que quiere que hacer un trabajo. El arte es una creación continua, no es un trabajo. Es una misión, es una cosa, una necesidad, estas cosas que son dentro de corazón y de cabeza, porque las dos son juntos y hacen una cosa única. Ella es Lisa Sutilis, diseñadora griega que a los 18 años entró al mundo del arte con gran fuerza. Estudió en la Academy of Fine Art of Brera, en Milán, Italia. Colaboró con Rudolf Nureyev, Roland Petit, Andy Warhol, René Magritte, Salvador Dalí, Giorgio de Quirico y Roberto Matta. Actualmente, 50 joyas que ha realizado son presentadas en el Museo Franz Mayer. Este es un papelito de plata. Se puede hacer de plata y de oro, porque yo trabajo solamente las cosas puras. Me gustan las cosas puras, la natura, la belleza, las flores, todas las cosas naturales y auténticas. Las cosas auténticas son las cosas más preciosas en este mundo. Además del diseño de joyería, Lisa Sutilis ha incursionado en las artes plásticas y en la creación de objetos como la puerta principal elaborada en bronce y oro de 6 metros de altura para la Catedral de Am en Jordania. Todos sus trabajos están muy apegados a sus orígenes. Yo tengo inspiración en la natura y en la mía historia, en la mía origen, porque el origen de la persona no se puede jamás perder. Es muy fuerte el pasado y la historia deja cosas muy cosas muy profundas en la tierra. Entonces esta cosa hace los frutos. No nace nada si son 1000 años o 2000 años. La Grecia con la cultura y la su historia es conocida. Vosotros con el México, con vuestra cultura que es maravillosa, es mágica, que yo adoro. Es siempre fuerte, se puede reconocer una cosa mexicana con la raíz, con la cosa mexicana de la tierra profunda y una cosa de la Grecia. Y la cosa maravillosa es que las dos culturas, que no son parecidos, pero son maravillosos, se pueden encontrar. Lisa Sutilis, el poder del mito griego, permanecerá en el Museo Franz Mayer hasta el 19 de junio. Noticias 22, Alberto Aranda.